vamos a cantar a la Virgen la salve aquí en San Roque. Salve Madre en la tierra de tus amores, te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestra sal, flor de las flores, muestra de aquí nos recibe la Hermandad de la Reina de los Ángeles. Y aquí le ofrece la Hermandad de la Reina de los Ángeles flores al Pastor Divino y a la Pastora. ¡Viva la Reina de los Ángeles! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Ángeles! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Ángeles! ¡Viva! ¡Y viva la Pastora Divina! ¡Viva! ¡Viva el Pastor Divino! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Romería de Aracena! ¡Viva! ¡Pastora! ¡Viva! ¡Pastora! ¡Viva! ¡Pastora! ¡Viva! ¡Viva la Pastora Divina! ¡Viva! Os quiero decir dos cosas. La primera, que esta vista... Esta vista, el día de la Romería de la Pastora, desde San Roque de la Aracena, esta vista es única. La Virgen del Mayor Dolor nos bendice y nos desea a todos como buena madre una feliz romería. Ella me dice que os transmita que nos va a cuidar a lo largo del camino. Va a velar por nosotros, va a poner su manto y su mano sobre cada uno, para que volvamos llenos de alegría. ¿Qué mejor cosa que esa? Y segunda cosa, voy a mandar desde aquí un saludo a todos los romeros de los pueblos de alrededor que ya no pueden venir porque están ancianos o están enfermos. Desde aquí saludo con mucho cariño a Humildad, Humildad la de Cortelazor, nos acompañaba siempre, ya no puede. Saludo con mucho cariño a la gente de Castañuelos y de Corterrangel y a la gente de Carboneras y de Jabuguillo y de La Umbría y de Valdezufre, las aldeas de Aracena. A todos un saludo muy cordial y a la gente de los pueblos vecinos tan querida que nos han acompañado y nos acompañan. A todos mi saludo y que os sintáis como en casa. ¡Viva la Pastora Divina! Estamos lanzados a celebrar el 8 de septiembre los 90 años. ¡Viva la Reina de los Ángeles! Para cantarte, pastora.
reposa. Eso es que tiene la oveja que tranquila aquí reposa. Que tranquila aquí reposa, dejando moco y pena en tu manita de rosa. Dejando moco y pena en tu manita de rosa. Serrano de buena casta, vete conmigo a cantar.
¿Quién quiere más, morcillita? Gambas. Me encanta. No, hay gambas, no, más padre. Qué cara vale. Qué rica, Manuela. En esta. Pedazo de morcilla y en las angorras. Esta romería nada más que es de morcillas negras, de morcillas. De morcillas. No traigo, madre. ¿Quiere, madre? Thank you.
¡Viva! ¡Viva la pastora divina que es su madre! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de todos! ¡Viva! ¡Pastora! ¡Guapa! ¡Pastora! ¡Guapa! ¡Pastora! ¡Guapa! ¡Viva la pastora divina! ¡Viva! ¡Viva la pastora divina de Cantillana! ¡Viva! ¡Y viva la pastora divina del Padre Pío de Sevilla! ¡Viva! ¡Y la de Triana! ¡Viva! ¡Y la de Antequera! ¡Viva! ¡Y la de Jerez de la Frontera! ¡Viva! ¡Y viva la pastora divina de la Cena! ¡Viva! ¡Y la de Almadén de la Plata! ¡Viva! ¡Y viva la pastora divina de Higuera de la Sierra! ¡Viva! ¡Ahora, viva la pastora divina de Aracena! ¡Viva! ¡Viva la pastora divina de Aracena! ¡Viva! ¡Pastora! ¡Guapa! ¡Pastora! ¡Guapa! ¡Pastora! ¡Guapa! ¡Y viva tu hijo, el pastor divino! ¡Viva! Ahora, con tu permiso, madre, tú la madrina y Antonio, el antiguo hermano mayor de Cantillana, el padrino, vamos a bautizar. Antonio Castaño. Vamos a bautizar a los nuevos remeros de este año 2014. Como tú quieres y como el pastorcito divino nos da luz para hacerlo. Que todos los que van a ser bautizados sean de verdad durante toda su vida unos buenos pastoreños. Que den ejemplo de la pastora con su vida. Y si no, que no se bauticen. Pero como la pastora quiere que os bauticéis, vamos para adelante. Venga. A ver. Pero espérate, que la pastora divina te haga siempre buen romero, padre. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva! Que la pastora divina te haga siempre un buen romero, padre. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva! ¡Pero qué pasa, Isabel! ¡Venga, Isa! ¡Que la pastora divina le haga siempre una buena romera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga, ahí ya! ¡Venga! ¡Ahí está, le pone Isabel Pantoja! ¡Ahí está, le pone Isabel Pantoja! ¡Que vengan los de Carbonea, que los voy a bautizar también! ¡Ahí está, le pone Isabel Pantoja! ¡Esa es Isabel Pantoja, la prima hermana! ¡Que la pastora divina te haga una buena romera, madre! Que la pastora divina te haga una buena romera. Cortelazor, que la pastora divina te haga una buena romera. ¡Moro! ¡Moro! Que esto para humildad, que la queremos mucho. Que la queremos mucho. Que la pastora divina te haga una buena romera. Y a ti también. A ver. Venga, que la pastora divina te haga una buena romera, madre. A ver, este viene hasta con la madrina. La pastora divina te haga una buena romera. Un buen romero, perdón. Y a ti una buena romera, que la pastora divina. Romera mayor, te haga una buena romera. Que la pastora divina te haga un buen romero. Que la pastora divina te haga una buena romera. Que alumbraba mi Aracena, que alumbraba mi Aracena, eras la llama encendida, que alumbraba mi Aracena, y se apagó en un mar día como si fuera candela. Pero se quedó el recuerdo alumbrando de por vida el corazón de mi pueblo, y bendito fue ese día en que se avivó tu fuego. Y desde entonces, señora, júrate piel pastoreño, que para toda la vida tu llama en su corazón permanecerá encendida. Que vela mi sueño, eres mi fe y esperanza y orgullo del pastoreño.
eres, señora, la madre del pastorcito, la criatura más tierna que vive en el corazón de la gente de Aracena. Y para el buen pastorcito, y para mi madre pastora, campana que alegra la mañana de Aracena, el tamboril y la flauta que de gozo mi alma llena. Eres la inmensa alegría de un cante por sevillana, eres día de romería y el son que llevan las palmas cuando a la ermita camina. Y también eres, señora, guitarra que se siente pastoreño. Quien se siente pastoreño, eres la madre que anhela. Quien se siente pastoreño, de mi barca eres la vela y de mi pena el consuelo. Y por ser tú eres pastora, eres el faro que guía por la vida a mi velero. Señora, para un pueblo que te quiere y que se entrega.
Thank you.
Manuel López Franco. Oh.
Cuando terminen los besos, un diputado quiere decir algo. El micro es suyo. Buenas noches, querido hermano pastoreño. Me gustaría decir algo. Me resulta un poquito incómodo, pues porque claro, viene uno un poquito ajetreado, cansado del camino, ida y vuelta y más o menos, ¿no? Pero me gustaría darle un especial agradecimiento a esta fabulosa hermandad de la Divina Pastora, porque con este equipo de los cuatro diputados y el mayordomo que hemos tenido, se han portado fabulosamente, hay que reconocerlo. Su trabajo tiene la recompensa, pues prácticamente la no he visto, yo por lo menos la he comprobado hoy. Yo hablo en nombre de mis diputados, de mi mayordomo, de la Junta de Gobierno, la pastora, también. Hay otra persona que también me gustaría agradecerle, que ha compartido cierto momento de este centenario, de la romería también, tanto de ida y vuelta, a nuestro, claro, por motivos familiares o lo que fuera, no pudo estar el año pasado. Un especial agradecimiento y un homenaje a nuestro compañero Laure. Eso que sirva de reconocimiento. Un aplauso para él, sí. Para mí no, para él. Y después ya por lo demás, pues también a todos los que nos han acompañado, tanto los que han ido en carroza, los que han ido a caballo, a pie, han hecho también una labor encomiable, el coro Amigos de la Virgen, que han aguantado su tirón, tanto en el escenario como en el camino, ida y vuelta. Yo creo que se merece el mejor reconocimiento, se lo merece, así que pido un aplauso para ellos. Suyo, también se merece también su recompensa. De una forma u otra, la tiene. Que también no... Sí, es obligación, pues mi obligación también es que sea también reconocible, ¿no? Un gran aplauso para usted, Dolorino, como se lo merece. Otra cosa que le digo, darle también la bienvenida al relevo que hemos hecho de los diputados, del mayordomo nuevo, de Cañón, que le sea lo mejor, que le vaya lo mejor posible, que no se vengan abajo. Yo sé que su trabajito tiene, pero de todo se sale, de todo se sale airoso y su recompensa es buena al final, como yo lo he comprobado hoy. Hoy ha tenido su momento bueno para. Yo eso nunca lo había conocido en mi vida. No había sido por los motivos que sea, pero mi vida he conocido el día fabuloso que yo pasaba. Eso se queda para mí. ¿Eh? Y para la Divina Pastora. ¿Eh? Eso se queda para mí. Y nada, puedo ser lo mejor. Que sea lo más largo posible, lo contra más largo, más cosas se pueden hacer. Y ya está, amigo Santa, amigo Manuel, amigo Manuel. Me ha costado mucho trabajo decir todo esto aquí. Me lo he ido pensando por el camino de vuelta, tanto como para acá. Me lo he pensado a ver las palabras que iba a decir. Pero, en fin, yo tenía mi esquema hecho y digo, bueno, pues no quiero que se queden las cosas ahí en el aire, sino que se digan. Y yo me vi muy satisfecho, muy contento, voy a seguir colaborando y trabajando con la hermandad, que lo sepan ellos. Ahí está mi prima Manolina, la hermana mayor, pero sepa, vamos, por entrante y saliente y todo. A su disposición me tenéis. Rafael, todos.
Gracias a todos. Y viva la pastora. ¡Viva! ¡Viva el pastorcillo! ¡Viva! Y ahí se quedó ya. Hasta la próxima vez que me toque ser mayordomo, pero que me toque, no me pienso morir todavía, ¿eh? Si Dios quiere, tú tranquilo, José María. Ay, bueno, pues el camino de ida y el de vuelta han sido fabulosos. Este año, gracias a Dios y a la Divina Pastora, hemos tenido una masiva participación, lo mismo en caballería que en personas andando que en carroza. Yo creo que el número ha sido 38 y los que han venido sin número. La hermandad está muy satisfecha, ha sido un día increíble. Ya lo he dicho, con mucha participación, mucha convivencia, mucha unidad, y la hermandad está muy satisfecha. No ha habido incidencias ni problemas ninguno, y gracias a Dios ya nos encontramos otra vez en casa con ella. Para mí lo más emotivo es cuando salimos. Después, como alegre, es cuando se bautiza a los nuevos pastoreños. Eso es muy bonito. Y otro emotivo ha sido aquí a la entrada, la misa ha sido preciosa, pero esta entrada con Paco, con el pastorcito en la mano, eso a mí todos los años me hace llorar. Ahora es cuando nosotros nos hemos relajado, cuando hemos entrado en el Carmen y ya ha pasado todo, no ha pasado nada, gracias a Dios, ha salido todo muy bien, y de aquí aprovecho y doy las gracias a todo el mundo que ha participado y que ha colaborado con nosotros. Muchísimas gracias.